Bueno, mis amigos, son las 8 de la noche con 36 minutos y vámonos ahí al penúltimo capítulo de esta historia, ¿ya? Mentiras, ¿no? Penúltimo capítulo, capítulo 6, estaremos ya entrando al penúltimo capítulo el día de hoy y de aquí a poquitito el último capítulo terminamos, nos libramos y vámonos con todo, ¿ya? Agradecidos a todos los que están en sintonía. Y vámonos al penúltimo capítulo de esta historia. Mentiras. Capítulo 6. El abandono. De nuevo. Osita. Ya no volvió más a casa. ¿Dónde está la Osita? Y esta tarde ella no llega. Y yo trataba de ubicarle, mas ella no respondía. Y yo llamaba a su celular, mas ella no atendía. Yo quedé preocupado y fui hasta la delegacia. Señor delegado, mi esposa no ha llegado. Mi esposa no ha llegado. Estoy preocupado. ¿A cuánto tiempo ella está desaparecida? Solo es algunas horas, ella solo fue al mercado y no volvió más. Mi amigo, tienes que esperar mínimo 24 horas para decir que ella haya desaparecido. Y si ella todavía no completó esas 48 horas o 24 horas, no hay como digas que ella está desaparecida, amigo. Por favor, amigo. Era en vano. Yo no conseguía resolver este problema, no. Ya era tarde, Osita no llegaba. Y era de noche, Osita no llegaba. Comencé a buscarla en otros lugares. Nadie le ha visto a la Osita. Fui hasta el supermercado, al atendiente, casi a las 10 de la noche. Señor atendiente, recepcionista, le estoy buscando a la Osita, ¿será que usted no le vio? Yo le vi, ella vino aquí esta mañana, compró algunas cosas y entró en un caso negro. Y se fue. ¿Caso negro? ¿Cómo así el caso negro? Ella entró en un caso negro y se fue. ¿Por qué? Nada. Bueno, déjalo, o sea... Incluso yo pensé que era usted en el caso negro. No, es que... nada, déjelo. 24 horas esperando por ella y ella no aparecía. 48 horas esperando por ella y Osita no aparecía. Le busqué por todo lado. ¿Dónde sus amigas? ¿Dónde sus amigos? Y nadie sabía nada de ella. Nadie sabía absolutamente nada de Osita. Un fantasma. Osita está desaparecida. Alô? Olá. Osita? Sim, sí, sou eu. Nunca mais me llames. Nunca mais me llames. Me has deixado a mim. Has abandonado a nuestro hijo. Que tienes em tu cabeça, mulher? Por que te haces la burla? Como vas a hacer algo assim? ¿Cómo te vas a desaparecer? ¿No piensas en tu hijo? ¿Por qué te haces la burla de mí, Osita? No es eso, amor. No me llames de amor. Disculpa, es que... ¿Es que qué? ¿Dónde estás? Estoy en otra ciudad. ¿En otra ciudad? Sí. Estás con tu ex marido, ¿no ve? Sí. Perdóname, por favor.
qué mientes tanto? ¿Por qué me has hecho todo esto? ¿Seguro ahora quieres volver? ¿Te ha dejado de nuevo y quieres volver? No. Entonces, ¿qué quieres? ¿Por qué me llamas? ¡Déjame en paz! ¡No me llames más! ¡Desgraciada! ¡Te odio! ¡Te odio con toda mi fuerza! ¡Te odio! ¡No me llames más! ¡No me busques más! Yo solo quería decirte una cosa. Perdón. Perdóname. Yo no te voy a perdonar nunca. Yo fui un sonso. Mis amigos tienen razón. Yo soy un sonso. Por creerte. Por creerte cada palabra. Yo soy un sonso. Yo no quiero saber de ti, Osa. No me llames nunca más. Yo necesito decirte algo. ¿Qué? ¿Qué mentiras más quieres decirme? ¿Qué mentiras más quieres decirme? ¿Que me amas? No. Otra cosa. ¿Qué ha pasado, Sita? ¿Qué has hecho de esta vez? Perdóname, por favor. Nunca más te voy a incomodar. Te voy a dejar en paz, ¿ya? Perdóname por hacerte esto. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? El Jaime no es tu hijo. Me destrozó la vida. Me destrozó todo. Le colgué el teléfono. Y no quise saber nunca más, nada más, de Osita. Una mentirosa. Ella se fue con su ex marido y... Jaimito se quedó conmigo. Eu estava na casa llorando, mirando a Jaimito, um chiquito que não tinha nada de culpa. O que vou fazer? Não tenho mais nada que fazer. Eu me lo vou a criar e não le vou a mentir, como essa osa me ha mentido. Eu le vou a decir a verdade. A partir del momento que él consiga entender, yo le voy a decir la verdad, que yo no soy su papá. ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué la vida es así? Yo he seguido mis restaurantes. He seguido vendiendo, trabajando. Y sin Osita mismo. He criado a mi hijo.
y yo lo he asumido como mi legítimo hijo. Y nunca más quise saber de ninguna mujer. No voy a decir que todas las mujeres son iguales, mas arriesgarme a pasar lo que yo pasé con Osita, nunca más. Nunca más. Y fue así que yo y Jaimito hemos dado seguimiento a nuestra vida. Cada mes que pasaba yo le decía la verdad. Desde el momento que él no entendía, desde el momento que él no hablaba, desde el momento que él no entendía nada, yo le decía: Jaimito, tu mamá se ha ido. Ella nos ha dejado. Ella me ha dicho que yo no soy tu papá. Pero yo soy mejor que tu papá. Yo soy mejor que tu papá, papito. Soy mejor que tu papá. Un mes, dos meses, un año. Y en cada aniversario mi hijo crecía. Y yo lo digo, sí, mi hijo. Porque para mí, él siempre va a ser mi hijo. Aunque él no tenga mi sangre, su mamá lo ha abandonado. Su mamá lo ha dejado. Y para mí, aunque otros nieguen eso, él siempre va a ser mi hijo. Y yo me lo he cuidado. A sus dos años, a sus tres años, cuando él comenzó a hablar sus primeras palabras, él me decía: papá, papá, papito, yo no soy tu papá. Yo no te voy a criar con mentiras como mi papá ha hecho. Yo no soy tu papá. A sus cinco años, mi hijo me decía: papi, ¿dónde está mi mamá? Tu mamá nos ha dejado, papito. Tu mamá se ha ido. Tu mamá se fue lejos con tu papá. Pero yo soy tu papá que te cría. Mas no soy tu papá de sangre. Muchos me decían: ¿cómo le vas a decir eso a la guagua? Es chiquito, él no entiende nada. Yo sé que él no entiende. Yo sé que él no sabe. Pero yo nunca le voy a mentir a mi hijo como me han mentido a mí. Cuando mi hijo completó 10 años, 12 años, 15 años, yo seguía solo. Yo nunca más quise saber de una mujer. Osita nunca más dio la cara, una llamada, una preguntada. Era una mentira que ella me ha dicho, que no había más cómo invertirla. Y ya estaba aquí. Todo ya estaba hecho. Y fue así que mi hijo me preguntaba. Jaimito me decía: papi, ¿por qué mi mamá se ha ido? La verdad yo le decía: porque tu mamá, hijo, tu mamá no servía. Tu mamá era una mujer de la vida. Ella me ha mentido. Incluso ella me ha dicho que tú eras mi hijo de sangre. Y era mentira. Muchos me decían: ¿cómo le vas a hablar así? ¿Les estás haciendo odiar a su mamá? No, yo prefiero que él sepa la verdad. Yo no voy a mentir a mi hijo. Solo que este es mi hijo, él decía. Pero papi, yo quisiera conocer a mi mamá. No me digas de conocer a tu mamá. Yo ni sé dónde tu mamá está. Ella se ha ido y nos ha dejado. Se ha escapado y nunca más vio la cara. Él tenía 15 años y él vivía preguntando: mas yo quiero ver a mi mamá. ¿Para qué quieres ver a tu mamá? ¿Para qué quieres saber de tu mamá?
Esa mujer se ha ido. Tal vez está con otros hijos por aquí, por allá, yo no sé. Pero ella nos ha mentido. No tienes nada por qué querer saber de tu mamá. Mi hijo ya tenía 15 años. Yo le enseñé todo. Él sabía cocinar. Él ya sabía administrar el restaurante. Económicamente nosotros estábamos bien. Porque a través de la ayuda de él, hemos conseguido tener funcionarios. Él entendía del negocio. Estábamos trabajando, felices. Solo que ese deseo de conocer a su mamá no se encesaba, no se apagaba. ¿Sabes aquella mentira que fue revelada, mas siempre te persigue? Era eso. Porque él siempre decía, pero papi, yo quiero conocer a mi mamá. Si tu mamá quisiera mismo conocerte, hijo, ella ya hubiese venido aquí a mucho tiempo. Tienes 15 años, papito, y ella no sabe nada de ti. Ella nunca vino a saber si te faltaba un pañal. Entonces, no me hables más de tu mamá. Yo he salido al mercado. Fui a hacer una compra para hacer la cena de aquel día. Nosotros en el restaurante también vendíamos cena. Yo estoy haciendo las compras y mi hijo me llama. Papi, papi, cosé aquí al restaurante. Te están buscando. ¿Buscando? Sí, te están buscando. Son unos amigos tuyos, dice. Así. Ya estoy llegando, hijito. Espérame que ya estoy llegando. Ningún amigo sabía visitarme en aquel restaurante. ¿Qué se llama ese mi amigo? ¿Cuál es su nombre de ellos? No sé, papi, es una señora aquí. Dice que se llama Osita. ¿Qué? Sí, ella dice que su apodo es Osita. Te está buscando. Después de 15 años. Después de 15 años. ¿Qué es lo que esa mujer quiere? Papi, ella dice que conoce a mi mamá. Ella dice que sabe dónde está mi mamá. Yo cosí hasta el restaurante. Yo cosí hasta el restaurante. Y realmente, una señora gordita y ya acabada, ¿sabes? ¿Sabes una mujer acabada, desgastada? ¿Sabes una mujer sufrida? Esa era la cara de Osita, una mujer desgastada y sufrida. Estaba allí y me ha mirado. ¡Oh, cariño! ¡Qué gusto verte! ¡Qué gusto verte! No me llames de cariño. ¿Este es tu hijo? ¿Es el Jaimito? ¡Qué lindo, eh! Parece su papá. Fregate, Osita. Papi, ella dice que conoce a mi mamá. Ella conoce, sí, papito, yo conozco a tu mamá. Tu papá nunca habla de ella. Él me habla, ella se escapó. Ella me abandonó. ¿Será, papito? Papito, déjame hablar con tu papá, necesito hablar con él. Hijo, salí de aquí, ya, después hablamos. Ya, papi, más... Salí de aquí. Después hablamos. ¿Qué quieres, Osita?
¿Por qué me apareces aquí después de 15 años? Estamos bien con el Jaimito. ¿Qué le has dicho de mí? ¿Qué le has dicho de mí? Le he dicho la verdad. Yo no soy un mentiroso como vos. Yo le he contado la verdad, mi hijo. Yo le he dicho que vos te has escapado con otro hombre. Yo no voy a mentir a mi hijo. Así. Pues yo le voy a decir otra cosa a él. ¿Qué? Ajá. Osita, andate de aquí. Aquí no sentimos tu falta. ¿Y qué ha pasado con tu marido? ¿Te ha dejado? ¿Por eso has vuelto? ¿Estás sin dinero? ¿Por eso has vuelto? Mira, yo te dejo en paz. Ya, yo te dejo en paz a ti y a él. ¿Pero qué? Pero necesito de tu ayuda. ¿De mi ayuda? Yo no te voy a ayudar en nada. Más bien desaparece de aquí, por favor. Yo no quiero saber de ti, Osita. Es mejor que me ayudes, porque si no yo le voy a contar a él que él es mi hijo. Le voy a contar a él que él es mi hijo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Es la última vez que te molesto. Ayúdame con $3,000. ¿Qué? Necesito de $3,000. Estoy desesperada. Estoy desesperada. Estoy corriendo riesgo de vida. Nos hemos metido en problemas. Por favor, ayúdame. Necesito de dinero. $3,000. Sí, y si me das eso, yo nunca más, yo nunca más vengo a molestarte nada. Osita, yo... Por favor. Ayúdame. No tengo a quien pedir ayuda. Por favor. Ayúdame. Prométeme que nunca más vas a aparecer aquí. Yo te prometo. Yo te prometo que nunca más voy a aparecer aquí. Yo tenía un dinero guardado. Yo le di los $3,000 para comprar su silencio. Yo no quería que mi hijo se entere que aquella mujer, llena de chantajes, de mentiras, fuese su mamá. Le di el dinero y ella se fue. No quiso ni abrazar a su hijo, ni besarlo. Yo no escondí de mi hijo. Yo lo guardé de un dolor peor. Papi, ¿dónde está tu amiga Osita? ¿Ya se ha ido? Parecía ser gente buena ella. Ya se ha ido, hijo. Ya se ha ido. Ella dice que le conoce a la mamá. Realmente. Ella conoce a tu mamá. Mi vida comenzó a ser un infierno. Osita es una mentirosa. Osita no me dejó en paz.
Una semana después, ella llamó de nuevo. Hola. ¿Cómo has conseguido mi número? Por favor, necesito de más dinero. Has escuchado el penúltimo capítulo de la historia Mentiras. Dentro de 5 minutos estaremos entrando en el último capítulo de esta historia. Dame 5 minutos y entramos al último capítulo de esta historia. Bienvenido a todos y muchas gracias por estar en conexión. De aquí a 5 minutos, el último capítulo.